le exigimos acate la orden judicial y detenga la repartición de los libros de texto. Y a todos los padres de familia del país, los exhortamos a que ante el probable desacato de López Obrador, desechen los libros de texto que den a sus hijos. O al menos, les quiten las hojas que ustedes consideren que no son convenientes para la educación de sus niños. Buenas tardes, pregoneros. ¿Cómo están, mis amigos? Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Noticias. Soy Alex Sabido, transmitiendo el día de hoy, jueves 3 de agosto del 2023. Amigos, Marco Cortés, no conforme este individuo, después de la idiotez que dijo en el programa de Ciro Gómez Leyva, invitando a los padres de familia a quemar los libros de texto gratuitos, próximos a repartirse en las primarias. Ahora el señor lanza un anuncio, otra invitación, un exhorto. Ya no para quemarlos, me imagino que alguien le dijo, no chingues, no seas así. Nada más invita a tirarlos o arrancarles las hojas a estos libros de texto. Es impresionante. Si no es la casa gris, son sobrecitos amarillos, son inventos de la derecha que honestamente su creatividad hasta para el golpeteo es cada día más absurda, más miserable. Álvaro Delgado comenta el oscurantismo histórico del PAN. Marco Cortés convoca a destruir los libros de texto gratuitos, una acción igual a cuando les prendieron fuego en 2009 en León, Guanajuato. Y ahí mismo, en 1963, mandaron a niños a marchar con el mismo fin. Esto es parte de la historia oscura de los panistas, que son ellos los que están haciendo realmente muchísimo ruido con respecto a estos libros de texto. Honestamente, hay ya muchos, incluso hasta maestros, mucha gente, muchos profesionistas, especialistas, ya han desmentido poco a poco todo esto que tanto el PAN como las televisoras, como las de TV Azteca, Salinas Pliego, han tratado de difundir. Buenamente, todo esto pues ya no tiene el alcance que tenía hace algunos ayeres, así que ya no es tan fácil engañar a nuestros ciudadanos, no es tan fácil engañarnos. Sin embargo, ellos están haciendo hasta lo imposible, utilizando todo el aparato mediático, pero pues solo consiguen que incluso nuestro presidente se burle. Esta noche en Hechos llegan los ovnis a Nueva York y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto. No se la pierda. Trolee, por como dicen en las redes sociales, incluso a este individuo de TV Azteca, Javier Alatorre. En unos momentos vamos a escuchar a una maestra con dos buenos videos, dos mensajes muy, muy certeros con respecto a la educación, con respecto a los libros de texto, para que poco a poco, así como ellos atacan, nosotros también difundamos la verdad y no nada más dejar que esta noticia se esparza como la pólvora, porque eso es lo que consigue muy rápidamente el PRIAN. Estoy estudiando a fondo los libros de primero de primaria y les voy a hacer un análisis más adelante. ¿Qué les puedo adelantar? Que sí se trabaja por proyectos, que sí se trabaja el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, que sí se aborda el tema de apoyar a los niños para que aprendan a leer y escribir, que no tienen ideología de género y que no son comunistas. No se dejen engañar. ¿Qué está pasando en la educación en México y por qué hoy cuatro periódicos de circulación? Okay. Ella menciona cuatro periódicos de publicación nacional. Y allí está la clave. ¿Qué periódicos son? Periódicos cuyos dueños y colaboradores están muy resentidos con el presidente porque ya no les da chayote y que ahora reciben dinero de grupos poderosos. Mentira que les importan los niños. Lo que quieren es regresar a modelos anteriores para poder seguir teniendo el control de la educación. También menciona que los maestros no hemos sido capacitados. No sé en qué mundo vive esta mujer. ¿Por qué? Porque al menos en mi zona, todo este año hemos estado estudiando el nuevo modelo educativo. Todo este año que finaliza, cada viernes, cada junta de consejo técnico, hemos estado trabajando sobre el tema. Mañosamente, esta persona tampoco menciona que cuando Esteban Moctezuma era secretario de Educación, convocó a docentes, directores, supervisores y expertos en educación para generar este proyecto.
Y como les he dicho siempre, no me crean nada. Investiguen quiénes son los abogados que interpusieron este amparo, qué intereses siguen, de parte de quién vienen. Y sobre todo, cuáles son los recursos que están usando, porque les voy a poner un ejemplo. Hoy es 2 de agosto del 2023 y el día de ayer, Xochitl Gálvez, la candidata de la derecha, se presentó ante los juzgados con sus abogados para ver de qué se le acusaba. ¿Pero qué creen? ¿Quién creen que eran esos abogados? Resulta que ese bufete de abogados es un grupo financiado por el estado de Aguascalientes, estado que es gobernado por el PAN. ¿Y de dónde creen que salen los recursos? Recientemente el estado de Guanajuato recogió todos los libros de texto y paralizó todo para que no se distribuyeran. ¿Pero qué creen? Sí, ese estado es gobernado por el PAN, que tiene un gobernador que está más preocupado por paralizar la educación que por resolver los problemas de violencia que tiene su estado. Muy bien, pregoneros, ahí lo tienen. Por eso les digo, esto no es nada extraordinario, no es nada fatalista. Es simplemente el golpeteo panista. Eso es todo. A Xochitl Gálvez la financian, la ayudan, la apoyan. ¿Cuántos de esos de esas demandas que la señora ha interpuesto no fueron pagadas por las asociaciones de Claudio X González? Ella misma lo ha dicho. No sé cuántos millones de pesos han gastado en demandas. Obviamente, todo esto pagado por la oligarquía. Lo mismo está ocurriendo en este caso con los libros. Es demasiado evidente. Es demasiado evidente. Y el último mensaje que quiero compartir con ustedes de esta maestra es esta situación. Hay que leer para no dejarnos engañar. Vamos a escuchar este mensaje de la maestra Mari Carmen Llano. Papis, chicos, ahora sí los voy a poner a estudiar. ¿Por qué? ¿Qué creen? Estuve buscando los libros de la Nueva Escuela Mexicana en físico para estudiarlos y no los encontraba. Pero, ¡ah, bendita internet! Me encontré una página súper, súper completa en donde se pueden descargar los libros desde primaria hasta secundaria. ¿Y qué les pido? Que por favor, lean, que se informen para que no se los chamaqueen. Y sobre todo, que tengan mucho cuidado con los términos. Antes de hacer un video con una crítica, investiguen los términos para que no se quemen. Porque no es lo mismo equidad de género que ideología de género. Porque hablar de roles de género no es precisamente tocar temas sexuales. Esta página me gustó muchísimo porque no solo tiene los libros, tiene explicaciones, tiene materiales, tiene ejemplos de evaluación, tiene ejemplos de planeaciones. Y bueno, con este tipo de información ya no hay pretextos para decir eso de que no nos están capacitando. Ahí está toda la información. ¡A darle, chavos! La página se llama Docentes al Día y aquí están los libros de secundaria y de primaria, todos los libros. A mí me costó un poquito de trabajo descargarlos porque está muy saturada la página. Hay otro apartado en donde nos ofrecen materiales descargables, todo correspondiente a la Nueva Escuela Mexicana. Este apartado nos ofrece estrategias didácticas. No es nada complicado, papis, métanse a revisarlo. Y aquí, vean aquí, sobre todo, nos enseñan cómo trabajar en proyectos, nos dan opciones. No, bueno, y esta es una chulada. Si en mis tiempos hubiera habido esto, aquí te enseñan hasta cómo planear por proyectos. Y te ofrecen hasta un formato, mi chavo, cómo hacerle. Y hasta te ofrecen estrategias de cómo evaluar. ¿Cómo la ven, mis chavos? Muy bien, amigos, pues, ¿qué más podemos decir al respecto? Las personas preparadas, las personas que no solamente tienen la intención de atacar al gobierno, presentan esta información, se investiga. Estos libros realmente pues ni siquiera llegaban a nuestras manos como para que podamos nosotros tomar una decisión. Pero a diferencia de los panistas o de los comunicadores, estos sicarios de la información que nada más dicen destruyan libros, quémenlos, arranquen hojas, haremos hasta lo imposible porque esto no llega a nuestros hijos. ¿Se dan cuenta de ese autoritarismo del que tanto le reclaman al presidente Andrés Manuel? Es una barbaridad, honestamente es una verdadera
estupidez por parte de estos pequeños opositores de la Cuarta Transformación. Pues pregoneros, hasta aquí el video, espero hayan llegado al final, mis amigos, les agradezco muchísimo, gracias por todo su apoyo y por supuesto los invito a suscribirse a nuestro canal y echarle un vistazo a mis canales alternos Vecino Político y Vecino Informa. Cuídense mucho, nos vemos pronto en un nuevo video.